comencem ja directament la primera intervenció de caràcter propi ministeri. La senyora Sílvia Reguera, responsable de la Secretaria d'Explica i Mediocament de la Secretaria del Ministeri, farà la primera presentació d'aquest marc i després ja donarem pas a totes les gràcies per haver fet la presentació i sense paraules. Y a todos los presentes, muchas gracias por permitir que tenga lugar esta jornada formativa en un sábado. Las tenemos un poco de cansancio la semana y que cuesta más. Realmente era tan sorprendente conseguir un foro de personas de esta cantidad. Yo, de todas maneras, desde la FAN, absolutamente de participar, la verdad que se han hecho todas las presentes, dando paso al inicio, participar e informarnos. A mí me hubiera gustado entender un poquito mejor todo lo que se ha dicho. De verdad, me gustaría, y lo digo de corazón, aquí venimos a informarnos. Entonces, hay cosas que no he citado. Me gustaría, por favor, que los que no tenemos la suerte de hablar catalán, porque tengo raíces catalanas, porque además es una lengua que es hermosísima, he perdido parte de información importante. Es un esfuerzo estar reunidos aquí. Otra cosa, es lógico, luego en la conversación, que salga una palabra. Eso es lo que decía, porque, por favor, si solamente damos información, damos un CD y queda aquí. Lo importante es el encuentro. Y a mí me hubiera gustado entenderlo mejor alguna vez. Entonces, con toda el corazón en la mano, ya voy en primera persona. Aquí es Silvia Carmina la que habla y no tiene nada que ver con, porque me hubiera gustado entenderlo un poquito más. Entonces, quede esto aquí como un comentario positivo para seguir avanzando y conseguir más información, que es un poco lo que nos reúne aquí. Habiendo dicho eso, agradezco sinceramente la invitación y, por supuesto, el interés que, bueno, muchas veces, como decía el doctor, puede ser retórico, no es el caso. Hay mucho interés en la cátedra, del sector, y por lo tanto yo creo que ya eso es una parte muy interesante cuando se hace una reserva marina. Sería la undécima, no será, y desde luego promovida por el sector pesquero. Efectivamente, todas las reservas marinas de la antigua Secretaría General de Pesca Marítima, actualmente Secretaría General del Mar, muchísimo más inclusiva la palabra y demás, han partido del sector pesquero, de hecho, con lo cual es una de las grandes satisfacciones que nos cabe desde ese sector primario, que es la pesca y la pesca artesanal, pues haber podido llevarlas. Ahora mismo estamos en el Ministerio de Medio Ambiente, pero ya cuando no lo estábamos, los resultados de las reservas marinas de interés pesquero eran absolutamente concluyentes en cuanto a la recuperación de la biodiversidad. Entonces, pero he creído entender en una de las pequeñas palabras de introducción que esa separación entre preservación de la naturaleza marina, en este caso, o de una actividad artesanal, van absolutamente de la mano, realmente van de la mano igual en el territorio, en mar nuestro territorio. Y tenemos aquí una experiencia desde el Ministerio de más de 20 años de acciones en el territorio, que no lo es, sino sobre el mar. Por lo tanto, conocer que, si cabe, si eran importantes hace unos años, en los últimos 4, 5, 6, 7, 8 años nos hemos dado cuenta de que cuando se trabaja para el sector artesanal, se está trabajando en ecosistemas partiendo de una rugosidad. Hay personas que os presentarán después toda la parte geológica, que es fundamental. El doctor Margaret hablaba ya de la geodiversidad, y de hecho hay incluso ya unidades en la Junta de Andalucía que hay de geodiversidad. Y realmente nosotros nos estamos centrando en ecosistemas que tienen unas discontinuidades, extraplomos, paredes, islas, por supuesto, los pilastres no dejan de ser nada más que montañas submarinas. Todo eso da luego lugar a unas variedades. Unos parámetros físicos y luego, por supuesto, ecosistemas diferentes, bentónicos con todas las capas, por supuesto, vegetales, con la iluminada, por supuesto, estoy hablando, y sin otros de otro tipo, y luego todo esto al final va en la especie, las especies que son especies de interés pesquero, desde la óptica de la pesca artesanal, otras, por supuesto, porque lógicamente el mar no es un objetivo, nosotros siempre nos centramos en determinadas especies, tanto en tierra como en mar, pero eso luego nos da lo que hemos dicho alguna vez, y no es una. Retórica, el pescador artesanal realmente hay una pérdida de personas, hay una pérdida de estructura de puestos de trabajo. Entonces, hace unos años, desde pesca marítima decíamos, nuestra especie protegida es el pescador artesanal. Bueno, por supuesto, eso se puede ver como un guiño, pero eso sí es apuntalar o ralentizar la pérdida de esa actividad tan tradicional y que a su vez nos está dando un producto que tiene calidad, que es lo absurdo, es decir, pensar que se pierde por un poco, pues porque se ha perdido
digamos, esa filosofía, digamos, ese sacrificio tan grande. Entonces, porque el producto está ahí, porque productivamente a contar actividades que no tienen, que el producto final no tiene valor, pues es doblemente antiecológico y antieconómico, pero en este caso no es el caso. Entonces, comentar, y ahora paso ya a la ponencia, del Ministerio Actual de Medio Ambiente, comentar que es una línea absolutamente, como se dice ahora mismo, win-win, o sea, todo el mundo gana. Evidentemente, hay gasto público. Un gasto público importante, pero es un gasto en algo positivo. Y por lo tanto, los resultados, tanto en biodiversidad como en pesca artesanal, son interesantes y por lo tanto, es una andadura que implica a todos, a toda la sociedad, y cada vez más, porque somos más los que estamos en la costa, vivimos, y por lo tanto, pues es un reto que debe ser muy participativo desde el inicio, muy comunitario y muy satisfactorio, generalmente a muy corto plazo, y por supuesto luego ya sin medir, porque no hace nada más que implicarnos a todos nosotros, por supuesto en el presente, en el futuro de nuestra gente, y en la sostenibilidad, que es lo que nos reúne aquí. Brevemente pasar los temas del marco jurídico, que es importante. Son la acción marina de intereses pesqueros, se desprenden de la ley de pesca marítima del Estado. Anteriormente era un gran decreto el que nos había inspirado desde el 79 la necesidad de mantener los recursos de pesca, y por lo tanto, a partir del 79 y después en el 82, una primera orden ministerial, se empezaron a recoger las posibilidades de zonas de repoblación, de acondicionamiento, pero la palabra ya de reserva marina a nivel de ley aparece en la ley 3, en el artículo 15. Y artículo 14, se han declarado reservas marinas, aquellas zonas que por sus especiales características se consideran adecuadas. A continuación, os voy a dar una ponencia un poquito general y comentaremos luego lo que está en curso muy, muy brevemente, porque hay personas mucho más expertas que yo que van a mostraros estudios de fauna, estudios de campañas de pesca y otros. Y por lo tanto, estamos en esa primera fase. Las reservas marinas siempre se han hecho con la ciencia. Ciencia al principio, ciencia luego en el seguimiento y ciencia en la dirección que hay que marcar en esta nave, que es una reserva marina, como debe de ser. Estoy diciendo una cosa que es elemental, se centra en los parques también naturales. O sea, hay que dejarse asesorar por la ciencia y no es nada más que un método general. No obstante, es importante comentar que ahora mismo esa futura reserva marina está abierta porque esos datos todavía están siendo recabados. Hay unos que están más avanzados que otros, pero la forma final de la criatura, si es niño, si es niña, si es mata blanca, seguramente hay fumata blanca, pero tenemos que darle la forma en base a los datos que nos estén arrojando, muestreos, campañas y demás. Bueno, pues eso yo creo que lo sabéis todos. De todas maneras, aquí están picas, no tengo publicidad. Voy a pasar luego a los que queráis. Un pequeño tríptico muy general sobre lo que es la filosofía de las reservas marinas, recoge un poco lo que pueda presentar yo aquí, y a su vez el interés de las reservas del Estado, ahora mismo 10, y más luego con el resto de las comunidades autónomas, hasta 23 en España. Y después hay una red iberoamericana que existe, que es trabajar en red. El siglo XXI trabaja en red, por supuesto, en una red con una cierta estructura formal. Trabajar en redes también a través de la red, enterarse de lo que se hace en el resto del mundo. Y en ese sentido reitero la realidad que viene y entra por el ordenador a través de NDA News, el Congreso Mundial de la Naturaleza, que tuve la fortuna de poder asistir aquí en Cerquita, en Barcelona, que fue realmente un éxito tanto de organización como, por supuesto, de asistencia, muy enriquecedor. Y realmente en el tema marino se reiteró efectivamente que no se puede tratar el mar exactamente como de una manera tradicional, y por otro lado normal se ha hecho a través de exactamente igual, contiene las mismas parámetros que en el tema terrestre, y uno de ellos es precisamente eso, que hay una actividad predominante por fuera de influencias como puede ser cambio climático, calentamiento, acidificación, y que realmente regulando pesca, sobre todo en zonas litorales y por supuesto transporte, veremos a continuación, realmente se tiene un retorno del medio natural mucho más importante que a lo mejor en tema terrestre, que por la naturaleza y la cercanía y la ubicuidad de que estamos aquí en el terreno, hay muchísimas más actividades que confluyen. Sin embargo, hay un poquito más de monocultivo en el tema marino, de ahí que regular pesca significa, no todo, por supuesto, pero una parte muy importante, y a la inversa, en las zonas más lejanas, que es una de las grandes apuestas europeas, por supuesto, y españolas, la mitad o más de las cuatro partes de la regulación será a regulación de pesca, en este caso no es pesca artesanal, sino a industrial, pero a su vez, volvemos un poquito a cerrar. Aquí estaría el sombrero de la cola, que no tengo más. Pues habiendo dicho esto,
Por eso estamos ya capitalizando zonas que realmente ya tienen una salud ambiental, pues porque están sosteniendo antes de la xenofobia una determinada pesca artesanal de calidad. Por supuesto, la ley 3, igual que la ley de otras leyes como la de parques nacionales, están siempre recogiendo un mandato constitucional de velar por la conservación, en este caso de recursos pesqueros, en el caso de parques nacionales, de esos biomas singulares. Ya sabéis que la red de parques nacionales pretende al menos conservar, incluso si se durante mejor, pero determinados biomas, ¿no? Bosque de galería, montaña y lagunas glaciares, zonas lunares, en fin, ese sistema de parques nacionales, como lo hay en el resto de países de Europa y demás. Bueno, pues aquí en este caso es un mandato a nivel de la ley de pesca, es conservar y velar para que haya un ambiente marino saludable, que ya tiene un valor per se, aunque en un momento dado vaya dirigido al tema de recursos pesqueros. Y como ya os comentábamos, los antecedentes se remontan pues, casi a 20 años antes, en el 80. Son zonas, vuelvo a comentar, que tienen que tener determinadas características para merecer, digamos, la calificación de reserva marina. Tiene muchísimo inversión pública, muchísimos esfuerzos de todos y cada uno de las administraciones y de la sociedad, y por lo tanto, ojalá se pudiera hacer una única y gran reserva marina en toda la área nacional. Sería una utopía, pero entre ella y hacer una cantidad de reservas en satélite, procurar evidentemente que tenga la suficiente entidad en extensión, separación que puedan tener, ya eso es un primer camino. Pero no obstante, lógicamente siempre nos vamos, me decían hace poco en un seminario, es que claro, ustedes solo protegen zonas realmente, iba a decir una palabra así muy coloquial, apetitosas, zonas de valor, es así, pero es verdad. Y si protegieran otras zonas, también, evidentemente, hay una verdad. Si se protege, va mejor. Si se protege en condiciones, no sobre el papel. Todo el mundo sabe lo que son las reservas de papel. Aunque sea en un papel oficial o en un boletín oficial, si luego no se acompañan las medidas necesarias de todo, no solamente vigilancia, seguimiento y demás, comunicación, divulgación, participación, pues no solamente no valen, sino que son contraproducentes. Pero una vez que se hacen en situ, y se implementan o se desarrollan las medidas materiales, también de cooperación administrativa, que no solamente es medidas materiales, todo ese esfuerzo humano que hay allí, la participación de la sociedad, eso realmente pues, nos estamos dedicando, que duda cabe, a esas zonas que tienen unos mejores parámetros, pues porque ya nos encontramos seres, porque somos unos vagos y porque ya nos encontramos la vida del trabajo hecho. Eso se ha dicho de broma, no es así, pero realmente eso, aprovechamos zonas realmente que ya parte con un buen estado o relativo buen estado de conservación. Ahora mismo el día 23, comentando, lo tenéis en este esquemita, vienen las que están gestionadas por el Estado, y luego en la página web que os manda lógicamente el siglo XXI, la página web del Ministerio, pues tenéis todas las restantes que están realmente enfocadas al tema pesquero. Por supuesto, hay muchas zonas. Como son el frente de Doñana, en el caso de Lanzarote también un frente del Parque Nacional de Timanfaya, Península de Magdalena, Barista de Santoña, etc., etc. Muchísimas otras zonas que tienen un valor importante y que pero no son meramente marinas o enfocadas a tema pesquero. Importantes instrumentos, zonificación, censo de embarcaciones, que es un censo que la palabra técnica para su mantenimiento es censo contingentado, son censos cerrados de números en cuanto al número, porque lógicamente proteger es siempre restringir actividades en la tierra y en el mar. Entonces, una manera de restringir actividades son a través de la creación de reserva integral y otra es, en el caso de las embarcaciones profesionales, cerrar a un número determinado de embarcaciones, eso es lo que tiene que ver qué número es, el número de los artesanales que están faenando o que pueden seguir faenando. Lógicamente hacemos un estudio histórico y se suele hacer la foto fija y mantener el número de artesanales que estaban en la zona con estudios históricos que se puedan tener anteriormente, de ahí la necesidad de tener esos datos también, lógicamente. En el caso de otra actividad, que sabéis que es muy importante, puesto que son zonas bien conservadas, en la zona más o menos hasta 40-35 metros, está el tema del control y la regulación del buceo. También se hace un control de la actividad hacia grupos de buceo. Es un instrumento, condición sine qua non, que realmente apostamos. En ese caso, a calidad se da un valor añadido, hacemos seminarios de buceo,
que le da, por supuesto, todo una a través de colaboración con esos centros, se le da ese valor que ya tiene, sí que aumenta, pero constreñido a poco reducido. Vigilancia, por supuesto, sine qua non, seguimientos, información, sensibilización, cooperación. Obligaciones para los usuarios, reiterar capturas, es fundamental. No hay manera de hacer un seguimiento. Un sitio que tiene unos valores de estudios previos, tiene que tener estudios de la geología, de los fondos, las comunidades, ecosistemas, por supuesto, de la actividad, pero hay que declarar captura. Por supuesto, todo eso es en colaboración con la administración, pero es una manera de tomar el pulso a la actividad. Hay que declarar capturas, sean pescadores de profesionales o pescadores de recreo cuando se utiliza la pesca de recreo. Buceadores, ya lo hemos comentado, transporte, por ejemplo, de las 10 reservas marinas actuales hay 7 que ya están en dispositivos de separación de tráfico, de columbretes a través de la Reserva Marina, ante la OMI, que es la Agencia Marítima de Naciones Unidas, está exento de tráfico pesado columbretes, las reservas de Canarias, el Cabo de Gatanija, por lo tanto, es un tema que a través de un tema pesquero se va a dos temas como es el transporte pesado. Lógicamente, se hace una gestión integral, al igual que parques nacionales, desde el punto de vista, por ejemplo, de los dos marinos, de la vocación marina que habría en Atlánticas, a través de un afán de conservación de naturaleza, están haciendo actividades de sostenibilidad. De hecho, me sorprendió gratamente que Islas Atlánticas no tiene ninguna zona de reserva integral. Posiblemente falta que le haga, es un parque nacional. Y Columbretes es prácticamente todo, es una reserva integral, es una reserva mediante el pesquero. Entonces, eso para un estudio de índole administrativo, muy bien, se puede hacer, comparar, pero a la postre, sobre la realidad, es tan interesante unas figuras que integran, digamos, la vocación de esa zona, su historia, su lejanía a la costa, y eso se va integrando de una manera con estudios de seguimiento, y esa misma derrota, desde el punto de vista marino, que va a ver un poco por dónde hay que ir trabajando. Por supuesto, las zonas de fondo establecidas es un tema muy importante. Sabéis la destrucción que hay de galeras de Fanerógamas más por. De hecho, el profesor Carlos Duarte, estaréis muchos al tanto, la semana pasada, también muy importante en Barcelona, en Valencia, perdón, sobre el censo de vida marina, de los tres ecosistemas, yo por lo menos lo vi el otro día en un programa justo de Radio Nacional, el viernes pasado, ayer, la semana pasada, de los tres ecosistemas, decía el profesor Duarte, más amenazados del mundo, en su opinión era el Ártico, el triángulo de arrecifes de la zona de Indonesia, las Filipinas y las praderas de Fanerógamas, no dijo exactamente el Mediterráneo, por lo tanto, y ya sabéis que además la velocidad de regeneración es muy escasa. Ya la vista la tenéis allí, esta es la que os comento, ¿no? De 100% de comunidades autónomas, la última, por ejemplo, la de Lina, con Carlos tiene un trabajo muy interesante de participación. Bueno, ¿cómo funcionamos? Como ya tengo que ir muy ligerito, tenéis también esto en la página web, los medios de gestión, vigilancia imprescindible, y lo que sí os digo ya, respecto al final, que somos expertos, como no podía ser de otra manera, en tema marino. La vigilancia en tema marino se viene trabajando desde hace más de 20 años, y es muy específica, evidentemente, porque tiene sus desarrollo de carga de prueba, cámaras georreferenciadas, climáticos de visión nocturna, dispositivos de urgencia, refuerzos de verano, teniendo en cuenta que lo mejor de la vigilancia es guardería, que es estar, horas de presencia, no permanentemente, nunca, pero por efecto de sorpresa, conocer los momentos vulnerables, cuando hay más cultivismo, porque también hay pautas. Por otro lado, también cuando las reservas ya vienen funcionando, están mucho más cargadas, lógicamente tienen mucho más valor y por lo tanto son más vulnerables. Ojalá dijéramos que se puede blindar el furtivismo, nada, ni interés ni nada. Pero realmente estamos muy especializados en tema de vigilancia. Ahí tenéis un poco ejemplo, barcos caminados graves, por ejemplo, como el de Agorán y el de Isla Graciosa, el tamaño te lo da también la reserva, ¿no? La meteorología, el Columbretes, por ejemplo, está muy alejada, pero es un cono volcánico, es una caldera volcánica que no te admite embarcaciones de mucho porte porque cuando hay que poner más a resguardo, no hay, la grúa no aguanta, digamos, entonces tiene que estar más pequeñita. Y ahí ves un poco el ejemplo, los medios, la octava lista, y el equipamiento de última generación, pero estamos innovando, por supuesto, formación permanente, y la labor importante, como decía, guarda. Ahí tenéis un poco ejemplos de medios también, de los barcos, de pirrígidas y demás, pequeños robots submarinos también. Realmente la vigilancia tiene también es una plataforma que al mismo tiempo que vigilan es una plataforma para estudios y por supuesto para veremos avistamientos accidentales que tienen su valor, por lo tanto capitalizamos que la gente que vigile pueda tener digamos el registro mayor de actividades en aras a ir recuperando datos sobre el medio marino. Resultados pesqueros también están conocidos casi igual de todos, aumenta realmente de una manera importante
renta integral, que el resto de reservas se ve muy importante el aumento de capturas, de tallas, de peso. Ya sabéis que más en pesca no es lo mismo un pez de un kilo que 5 peces de 200 gramos y demás. En fin, luego como las integrales no se tocan, ni siquiera para investigación, salvo casos muy contados, ese valor que siempre lo habíamos interpretado cada vez tiene más valor, porque incluso expertos como Enrique Sala lo dicen ya, desde el punto de vista del testigo, son zonas dentro de esa conectividad que tiene el mar, que tienen un valor particular para la ciencia, zonas intocadas, intocadas a nivel de extracción. Lógicamente están inmersas en todo, si hay unas ramblas, si hay unas zonas litorales, están inmersas dentro de ese contacto tierra-mar, si hay zonas de contaminación o de calentamiento, están lógicamente, no están exentas de esas realidades, pero sí, digamos, de temas de extractivo. Y sí que estamos viendo el tema de tamaño y reaparición, entre comillas, reaparición se dice por cuando han bajado los niveles en langosta, por ejemplo, y la cigarra es muy patente, ¿no? Vuelven en números importantes a verse cantidades en la barca, por ejemplo. Bueno, ejemplos ya. Y ya al terminar, el tema que os comentaba son puntos de especiales para estudios de biodiversidad, captación de juveniles. Y luego, desgraciadamente, pero es así, son puntos de muestreo continuos del problema tan grande de invasión de especies, sobre todo vegetales, las caules, para caules, para cenosa, es un problema muy importante. La otra, últimamente, que es la Alemandi, bueno, otra, no recuerdo el mismo nombre, es el ejemplo típico de la cigarra, que es muy, muy patente. La batela cerrugina de la poquita que hay en el caso de Alborán, Centoya tenemos en Alborán, cosa que ya en el Mediterráneo prácticamente no se encuentra, y nos están pidiendo repoblación, cosa que de momento no se está haciendo. Reservas marinas, se trata de ser muy estricto, a nivel experimental, no se hacen y se sacan y se meten especies, no se admiten cultivos, y se trata de hacer una serie de un seguimiento muy estricto, de dejarlo lo más natural posible, salvo el tema de la pesca artesanal controlada, especies singulares, en fin. Yo creo que con estos temas tenéis un poquito el conocimiento de cómo es todo lo que se quedará colgado en la página, me imagino. Por supuesto, educación ambiental, gestión racional, conservación de especies emblemáticas, y luego ya para terminar los conflictos, que son todo el tema de los desarrollos urbanísticos muy importantes, muy importantes. No digo que en un momento dado, pues evidentemente la costa sigue necesitando infraestructuras, pero cuando te hablan de un puerto que tiene unas características, duplica o incluso a la tercera parte. Esos son temas que hay que mirarlos con mucho cuidado, porque va no ya solamente por las obras, sino lógicamente estás facilitando más la entrada a ese ecosistema. Cuando hablo de ecosistemas litorales cercanos, pues veamos el otro lado, si tenemos un bosque o una dehesa que queremos proteger, lo más lógico no es asfaltar o facilitar la entrada. Eso no quiere decir que no entre nadie. Entonces, la entrada más típica de actividad humana en la mar es a través de los puertos, de momento. Aunque el kitesurfing es muy maravilloso, pero okay, entonces hay que tener un poco eso presente. Los aumentos también de llamada, hay que dar a conocer calidad frente a cantidad. La intensidad de tráfico es muy importante también. Y esto es por ser litorales, pero también el tema en reservas mayores, el tema de cetáceos, eso es importante. Bien. Bueno, señores, yo creo que todo esto, la verdad ya es el resumen de lo que se ha dicho, diferentes puntos que coinciden en reservas marinas, el enfoque ecosistémico, el enfoque precautorio, posibilidades de sostenibilidad, responsabilidad y base científica. Y luego ya la última, las capas. Las reservas marinas muchas de ellas ya son cepín, están dando datos de cepín, son leaks de designadas, y muchas de ellas ya están realmente, virtualmente, como zonas de especial conservación, porque están ya vigiladas, están dando datos. Lo que pasa es que ahora tenemos que pasar, como es lógico, la convalidación y hacer los deberes para que la Unión Europea lo entienda y, por supuesto, seguir trabajando. En esta futura se observan los temas que se están estudiando y muchos que nos faltan aquí, y creo que los van a explicar con mucha más precisión ahora mismo, porque campañas de zona de barrio lateral que se van a hacer. Esto que van a presentar el doctor Cunoy. Está Nuria, la de Campaña de Babardán, estudio socioeconómico que está en curso, estudio de fanerogamas que tenemos que pedir allí en el litoral, que está la hecho ya como es lógico en todo el litoral, tanto de pesquerías artesanales, caracterización de la flota artesanal, en fin, el tema del coral rojo también sabéis, importante también los arrecifes artificiales que nos están dando mucha. Y bueno, solo comienzo a terminar que también nos ofrecen posibilidades de colaborar, no solamente con las redes españolas, sino con Iberoamericana y con África, que no deja de ser también un tema que yo creo que es de obligado cumplimiento, ¿verdad? Destinar una parte del presupuesto a estos temas de cooperación
muchas veces también, y luego que sus entidades colaboradoras, por supuesto, no está puesto al día. Afortunadamente, estaríamos continuamente metiendo autonomías, cabildos, universidades, empresas. Ahí tenéis la página web. Muchísimas gracias. Gracias.